la mejor herrera de carrera. Eorlund Melena Gris. ¿Has conocido? Echa un vistazo. Cascos, espadas. Me marcho entonces. Confirmado. Vaya puta diferencia, me cago en la puta. Ayudo a mi padre de muchas más formas de lo que la gente. Vaya diferencia, me cago en la puta. Es que de la otra manera son un montón de minutos, tío. Muchísimos minutos. ¿Estás buscando a Nacin, mi marido? Pero lo que no entiendo es... ¿por qué? Sí. O sea, tiene como un residuo de memoria entonces, ¿no? El juego. Porque si realmente guardas antes del ataque, no debería resetearse. ¿No? He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Richten. Quizá me una a ellos. Vaya, ya te hacía de camino al túmulo de las cataratas Lu... Pero por lo pronto es el más caro. Eso es verdad. Vale. Nunca entendí por qué. What? Pero ahora por lo que me dices, puedo comprenderlo un poquito más. Que realmente, o sea, el de encantamiento lo voy a utilizar como farmeo de... de nivel ahora mismo. Para llegar a lo que quiero. Hostia, pues no sabía yo que desterrar era tan caro. Porque estoy pillando insignificantes y se venden por... y el valor... 1700.
Vale. O sea, pues eso me viene bien saberlo, sobre todo porque... Pero yo muchas veces, a lo mejor se me buguea algo y digo... Pues bueno, es lo que ha tocado. Y desisto rápido, ¿sabes? Me curo ya. Pero fuiste un hombre. Y como hombre dijiste. ¿Estás casado? Tienes toda la pinta. Nunca olvides tratar a tu mujer con el respeto que se merece. ¿Estás buscando a Nacien, mi marido? Búscalo en el trasero del Jarl. Sin que me apague, no es para mí. ¿Estoy segura de que podrías cobrar el doble por ti? La vida ya es bastante dura de por sí, sin que todos esos hombres me pidan la mano. Pero ese bardo es el peor de todos. ¿Hay alguien complicándote la vida? Ese bardo, Mikael, está pidiendo a gritos que le corten la garganta por la forma en que va por ahí hablando de mí. Lo he oído jactarse en la yegua abanderada, diciendo que me conquistaría como un nórdico somete a cualquier mala bestia. Va. Tío, eso me pasó con... Ah, una de las máscaras, la primera... ¿Volskun? ¿Puede ser? Si quieres intentarlo, por mí adelante. De todas maneras, no te vayas a pensar que puedes meter algo en esa sesera de granito. Se me quedó quieto el pobre. Ni te imaginas. La mitad de los hombres de carrera blanca me han pedido la mano. Algunos hasta estaban solteros. Nunca lo entenderán. No hay flores ni palabras melosas suficientes en este mundo para hacerme cambiar de parecer. Ahora mismo... Lo único que me importa es mi hija, Mila. Ningún hombre se interpondrá entre mi pequeña y yo. No lo olvides, frutas y verduras frescas todos los días, más o menos. Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que... Todo... Bueno, de todo un poco. A ti ya te he comprado, ¿no? Sí. Vuelve cuando quieras. ¿Qué hago? Por aquí. Si lo que quieres es vender, tú dime. Bueno, de todo un poco. Recuerda, te ofreceré los mejores tratos o moriré en el intento. Te doy la bienvenida a Valorios, bagatelas, esa clase de cosas. Gracias por esto y todo esto. Creado un monstruo. La próxima vez ven a verme a la tienda. Tengo cosas que te van a encantar. Has creado un monstruo y me encanta. Bueno, de todo un poco. Ya no tengo que estar esperando 8 años y medio para hacer esto. Que yo nunca fui muy de trucitos. ¿Sabes? Sí, he
echa un vistazo. Pero en lo personal, esta solo facilita, bueno, ni siquiera facilitar, te quita la pantalla de carga. De acuerdo. Depende de qué tan inocente es el truco, totalmente. Esto, por ejemplo... Echa un vistazo. Hostia, ¿y esto funciona también en Fallout? Porque en Fallout, te lo juro, estaba todo el rato así. Oh. Diciendo, por favor... Cuando nos juguemos un Fallout, de vuelta, lo voy a probar. A liar a tiro con... con el primer dependiente que pille. De acuerdo. ¿Cuántas tengo? 11, 4, 7... ¿Necesitas algo? ¿Tiene un boquete para abajo? ¿La puedo colocar? Oh. Soy todo oídos. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Es que sabes lo que pasa, seré nivel bajo, pero pasaron cosas. Quede clara. Es que a mí me interesa tener carrera blanca como principal. Vamos a hacer la puta primera misión. La única norma que me hago para el TP, ¿vale? Cuando me TP a una ciudad, es volver al punto en el que estaba. Es una norma interna que tengo. Porque normalmente no uso TPs. Pero en mapas tan grandes, con tantas cosas, hay veces que no te queda otra. Y más en RPGs que vas por inventario y tal.
Oh, mina. ¿De qué es la mina? Bueno, con... no te voy a engañar. Está totalmente igual. Con lo que me has enseñado ahora, ya no necesito ir a ninguna mina. Es una cosa que sí, que puedo subirme. Puedo subirme armadura pesada. Vale. Y claro, el desterrar solo funciona, imagino, con armamento, por obvios motivos. La gracia de las dagas muy baratas de hacer, porque solo necesitas cuero y hierro. Vamos a hacer este truco en carrera blanca cada 2x3, ¿eh? Oh, no va a ser ni normal. Le pa el peso. Porque en cuanto haga esta misión del túmulo, vamos a empezar a guardar todo el sobrante en la casa. Y no va a ser poco.